Rompiendo. Vagoneta le está yendo muy bien y bueno, estamos contentos por es él. Es uno de los que más recauda en la temporada. Y después hagamos un fin de semana. Mar del Plata, tres obras, dos obras. Pues a veces te querés parar un poco y ir sí, a comer. A la de Vagoneta vamos, porque igual, exacto. Ojo, si no podés ir a Mar del Plata. Si vas a Mar del Plata, te vas a lo de Vagoneta, sí. Te matás de la risa. ¿Qué es por eso? Pero si no, directamente acaba contando día a día en el verano uno de los fuertes que cuenta en la risa. Perfecto, loca. Exactamente. Así que no le diría que lo cuente ahora porque es muy temprano el del policía, porque es una locura. Elija, me va a contar, hoy le propongo, ¿el del policía o el del camello? ¿Cuál? Preferiría el café, el de policía, porque el de café es demasiado picante. Pero está buenísimo, dale, nos matamos de risa. Con... divertido. El de camello es buenísimo. Yo no sé, con lo que decía vos recién, viste, la gente cuando está en vacaciones está como feliz de todo. Está relajado. Se ríen de todas las pavadas que dicen. Sí. No, pero esa es la gran verdad que lo dijo. Eso es lindo, sí. Pero bueno, no, uno de los que hizo furor de verdad es el de policía. A ver. Es el policía que llega a anotarse, viste, a la escuela de policía y dice, ¿qué tal? Me vengo a anotar a la escuela de policía. Así hablaba. Y dice, mire, la verdad que yo lo anotaría. Dice, pero usted tendría que tener un poco más de... ¿Pero por un qué? Poco más varonil. Ah, más varonil. ¿Por qué? Porque no tenía autoridad, ¿viste? Ah, claro. Entonces dice, haga una cosa. Dice, cómprese una pistola. Dice, yo no uso la pistola. Dice, bueno. Dice, se compra una pistola y practica en el espejo. Perfecto. Este es buenísimo. A ver. Entonces llega así, se pone frente al espejo, ¿viste? Sí. Hace así, dice, ¡alto, policía! Va de vuelta, ¿viste? Dice, de nuevo. ¡Alto, policía! ¡No! ¿Por qué saltaba? No, tampoco. Pero a ver, ¿cómo, pero cómo iba saltando? Practicaba, no sé. ¿Y qué otra, otro hizo así? Vueltas como la Mujer Maravilla. ¡No! ¡Policía! Practicaba así. De abajo. ¿Eh? Sí, había uno así que salía de abajo y decía, ¡policía! Y en un momento dice, basta, dice, ¡alto, policía! Y dice, ¡ay, no! ¿De qué hablaráis? ¿De qué hablaráis? Hoy tenemos un tema muy bueno. ¿Cómo pedirle aumento al jefe? Oh. ¡Ay, qué bueno! Viste que es complicado. Vos decís, ¿cómo hago para pedir aumento al jefe? Sí, yo no sé a veces. Bueno, te voy a contar el chiste después del tipo que le va a pedir aumento al jefe, que le decían, sí, lo tengo acá. ¿Cómo le decían? Camino de cintura. ¿Por qué? Porque era de morón para la plata. ¡No! ¡Bueno! Bueno, está muy... Qué vagoneta que lo veo tan... Tirame el otro que cuentan, ese que me encantó allá en La Risa Loca, nos matamos de risa en el Teatro Mar del Plata. ¿El del camello? No, el del camello es demasiado fuerte. Muy jorobado. Contame uno de esos fuertes que contás ahí que la gente se revuelca en el piso de la risa. Dice, señor, dice, vengo a comprar un ramo de flores. ¿Ah? Dice, ¿qué es lo que busca específicamente? Dice, seducir una chica y darle matraca. ¡No! ¡No, no! Así, así. No, vamos a ver uno más tranquilo, uno más tranquilo. Es muy sincero usted. No me lo esperaba, ¿eh? Matraca no es mala palabra. No, están los nenes en la casa de vacaciones. Nah, los espera ver algo como el Capitán Piluso, el Pato Carré, el Patolandia, algo de esta época. No, escucha, este sí, pero cuénteme uno fuertísimo. Uno fuertísimo. Bueno, este, el del camello. Sí. Iba el tipo en el camello por el desierto. Y de golpe el camello se frena así, lo mira y le dice... Si no me das un beso, no sigo. Viste, el camello hablaba, ¿viste? Ah, sí. Si no me das un beso, no sigo. ¿Y qué? ¿Tuvo que bajarse y darle tipo, el beso? El tipo, viste, se baja así al camello y le dice, bueno, está bien, viste, estaba en el medio del desierto. No lo veía, ¿viste? Nadie, aparte. Y le da un beso, ¿viste? Ah, bueno. Me voy a ir acercando a todo, a vos. Entonces se encuentra... Sigue por pero el desierto ¿cómo así. Sigue por el desierto así. Pero sígalo contando, ¿cómo sigue? ¿Querés que lo siga contando? Sí. Si no me das un beso, no sigo. ¡No! Lo conocía, lo contábamos en la escuela, pero mi camello era más... Era, tenía otro pensamiento. Era más picante mi camello, le digo. Pero bueno. ¿Cómo anda, Huguito? ¿Todo bien? ¿Está bien? Sí. ¿Eh? ¿Está viviendo tranqui usted? Sí, ahora sí. Bajo la... ¿Haciendo película? Sí. Ah, venga, venga, Hugo. Hay una versión que quieren saber la gente. Vení, Huguito, vení. ¿Qué gente, vení, Rodríguez? Mientras que busco... Pana... Ay, perfecto. Mientras que se termina el merengue, vení, vení. Ah. ¿Qué sé? No, no sé. Usted no, tampoco usted se empieza a poner celoso, ¿de acuerdo? No, no, nunca. Le hago la pregunta. En su época de actor, usted tiene mala memoria. Su época en Formosa, ¿se acuerda que me contó que, bueno, que trató de hacer de todo? ¿A qué edad le empezó en la gastronomía, al fin? Después de probar diferentes cosas.
20 algo, 22 años. 22 años, bueno, perfecto. En la época que era actor de películas estas condicionadas, sí, yo en diciembre, bueno, pasado, le pregunté, no, noviembre, fue creo que el 30 de noviembre, le pregunté si se acordaba los títulos. Un día caluroso como hoy. Era un día caluroso como hoy, sí. Pero le preguntaba si se acordaba los títulos de esa película y usted decía que no, que hizo dos, y es mentira, hizo más de dos películas. Y Vagoneta tiene, es un gran investigador y tiene los títulos de las películas que hizo. En realidad yo quise ser humilde, dije eso. Bueno, a ver. Participaste en, no es La Naranja Mecánica, es La Banana Mecánica. No, no. Tócalo otra vez, Sam. Mirá. Ah, eso también. Mujeres al borde de un ataque de miembros. ¡No! Y una serie. Los pitos no piden permiso. ¡No! No me acordaba, pero... Bueno, la verdad que hizo varios. Hizo una serie que fue, dicen... La serie estaba buena. Muy bien. Entrevista muy con bien, el Pepino. ¿Cuál? Entrevista con el Pepino, no con el Padrino, con el Pepino. ¿A usted a qué le hace recordar? No, esta es una torta borracha, ¿no? Sí, claro. Porque tengo una amiga que reúne esas condiciones. No, no. No, un chiste muy bueno. Dice, padre, me gustan demasiado los hombres. Dice, ¿pero a quién se lo dijo? ¿Un chico? No, al cura, la chica. Pero, ah, una chica. Una chica que entrevista a confesarse así divina. Dice, padre, me gustan demasiado los hombres. Dice, ¿cree que me voy a salvar? Y dice, te salvás porque tengo una misa en 10 minutos. ¡No! Dice, padre, ayer tuve relaciones con mi novio. Dice, ¿fue contra tu voluntad? Dice, no, contra el placa.